Hola chicos, soy su instructora Jocelyn Benítez y este video es para la Academia Internacional de Arte MIM. Hoy les voy a enseñar cómo realizar una buttercream mixta. Igualmente les voy a enseñar a cómo darle sabor, color y una manera de usarla. Así que comencemos. Comenzamos haciendo nuestra buttercream utilizando 600 gramos de azúcar glass, 300 gramos de manteca vegetal, 300 gramos de mantequilla, preferiblemente sin sal, 100 gramos de leche en polvo y una cucharada y media de vainilla blanca. Comenzamos agregando la manteca vegetal. Luego agregamos la mantequilla, preferiblemente sin sal, y colocamos a batir a velocidad media-alta durante 5 minutos. Mientras cremamos estos ingredientes, les daré algunos consejitos que deben tomar en cuenta. Utiliza mantequilla de buena calidad y no margarina. Esta parte de ser muy saludable dará mejor sabor y consistencia a nuestra buttercream. Para hacer esta buttercream la puedes realizar utilizando solo mantequilla, muy conocida como crema de mantequilla. A mí me gusta del tipo mixta, que es como la estamos realizando. Utilizamos la mitad de manteca vegetal, la mitad de mantequilla y esto nos ayuda a que no quede tan concentrado ese sabor de mantequilla. Igualmente nos favorece en el color, puesto que nos queda una cremita más blanquita con un color mucho más puro. Apagamos y raspamos con la espátula al final del bol para integrar todo y asegurarnos de que quede todo bien cremado. Volvemos a batir. Una vez pasados los 5 minutos, verás que ya se ha cremado nuestra mantequilla y comenzamos a agregar el azúcar glass previamente tamizado con un colador. Mezclamos el azúcar glass con la ayuda de una espátula. Esta nos ayudará a que el azúcar glass no salga volando cuando comencemos a batir. Ahora ponemos la batidora a velocidad media-alta y batimos durante 5 minutos más. Recuerda siempre utilizar el azúcar glass más finito que puedan encontrar. Este lo pueden encontrar en tiendas de repostería. Para esta crema jamás se podrá utilizar azúcar normal, pues los granitos son demasiado gruesos y esto no va a servir para este tipo de crema. Volvemos a mover con la espátula para incorporar todo el azúcar glass que queda en las paredes de nuestro bol. Y como pueden ver, ya se nota la consistencia de nuestra crema. Terminamos de batir y ya tenemos nuestra base de buttercream mixta. Esta es perfecta para decorar pasteles y cupcakes. Para saborizarla podemos agregar alguna esencia o saborizante de tu preferencia. A esta le podemos agregar crema de queso, chocolate, algún licor o alguna reducción de frutos para relleno. Yo le voy a agregar vainilla, que es muy utilizada para coberturas o embetunar pasteles. Batimos un poco, aproximadamente por un minuto, para incorporar la vainilla. Y enseguida agregamos la leche en polvo, que aparte de darle muy buen sabor, ayuda a dar mejor consistencia. Le damos el último batido. Recuerda, la velocidad debe ser a velocidad media alta para que no nos queden muchas burbujas de aire. Y así es como nos debe quedar esta buttercream. En este punto verás que queda súper cremosa, bastante consistente y con un color súper blanquito. Ahora te voy a enseñar cómo darle color
Esto lo voy a hacer aparte para que veas cómo se puede colorear a mano. Para ello separamos una cantidad de buttercream y vamos a agregar unas goticas de colorante del color de tu preferencia. Yo lo voy a hacer con color rojo. Les recomiendo utilizar colorante en gel o en pasta, ya que este le da mejor estabilidad a nuestra buttercream, aparte de que nos brindará un mejor color. Recomiendo que coloques pocas gotas, más o menos 3 o 4, y ya dependiendo del color que desees lograr, vas agregando más. Removemos con la espátula o con un batidor pequeño. A mí me gusta con la espátula porque puedo remover el colorante que queda en las paredes del recipiente. Y así es como nos debe quedar nuestra crema. No le voy a colocar más rojo porque este color tiende a colocarse más oscuro después de un tiempo. Y como les prometí al principio, les voy a enseñar una manera de utilizarla mejor. Así que la vamos a colocar en una manga pastelera con una boquilla 1M de Wilton. Agregamos la cremita de esta forma, tratando de no crear burbujitas de aire. Le sacamos el aire de esta manera para que no nos queden muchas burbujitas y enrollamos la parte de arriba. Y así es como nos debe quedar. Chicos, ya con esta técnica podemos decorar cupcakes, como les voy a mostrar a continuación. Comenzamos desde el centro y giramos hasta completar el rosetón. Agregamos algunas perlitas o grecas, o cuéntame en los comentarios cómo le llaman en tu país. Y bueno, es así como se puede utilizar, o también las podemos usar en algún pastel con rosetones, o bueno, hay infinitas técnicas de decoración que se pueden aplicar con este tipo de crema buttercream. Como pudieron ver, es una crema muy fácil de utilizar y lo mejor de todo es que si estás en climas que no sean muy calurosos, la puedes dejar fuera del refri en lo que quieras usar. Recuerda, si te gusta la repostería y quieres seguir viendo videos como este, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en un próximo video.